Señoras y señores, lo acaba de decir Keiko, tenemos un candidato de lujo. Un hombre que estoy seguro que va a solucionar el problema del agua. Ya es hora del cambio, aquí está Fernando Sillonis. ¡Dale un aplauso, Ica! ¡Dale un aplauso! ¡Fernando Sillonis! Gracias, Ica. Gracias, Fuerza Popular. Gracias, Keiko, por este respaldo. La vez pasada viniste y marcaste un antes y un después en la campaña. Y estoy seguro que esta nueva visita de Keiko va a marcar el triunfo de Fuerza Popular este 5 de octubre. Ella sabe de política, yo no sabía de política. Y me dijo, anda, ve y escucha. No ofrezcas nada, primero anda, ve y escucha. Y eso es exactamente lo que hemos hecho todas estas semanas. Hemos andado por toda la región, hemos visto los problemas y los aciertos de la región y hemos escuchado a la gente de Ica. ¿Y qué vimos? Hemos visto una región con dos caras contrapuestas. Una cara pujante, moderna, exportadora, generadora de trabajo, progresista, una cara extraordinaria que denota que ha funcionado el proceso de inversión. El proceso de inversión en Ica, en la región, se da en todos los sectores y en todas las provincias. Y eso ha generado mucho trabajo. Tanto trabajo que han venido muchos hermanos huancavelicanos, a quien saludo y estar presente aquí, Guaitará, Castro Virreina, toda la gente de Huancavelica que le ha hecho tanto bien a Ica, así como la gente de Ayacucho, la gente de Apurímac, el verdadero corazón serrano le ha hecho muy bien a Ica. Y por eso hemos traído al conjunto para honrar el trabajo, honrar la bondad, y a honrar la entrega de la gente que vino de la sierra. El trabajo generó producción, mucha producción. Ica produce de todo, minerales, productos pesqueros, productos agrícolas, manufacturados. El turismo crece en Ica, la construcción, el comercio. Eso está funcionando, tanto es así que cada vez ustedes, los que trabajan, le damos más tributos al Estado. Esa parte de la ecuación ha funcionado muy bien, gracias al trabajo de todos ustedes. Pero hay una segunda cara que muestra Ica, una cara pobre, una cara oscura, una cara atrasada, una cara sin agua potable, una cara con malos servicios de salud, mala educación, una cara insegura y curiosamente, llena de piletas. Cuando yo he andado, visto y escuchado, le preguntaba a la gente qué necesitan. Y todos consistentemente me decían, agua, no tenemos agua en nuestras casas, no tenemos desagües. ¿Y qué hicieron las autoridades? Nos hicieron piletas. En vez de darnos agua, nos hicieron piletas. Ica está llena de piletas, todas sin agua. Monumentos a la corrupción, eso es lo que son en realidad. También le pedimos postas médicas, hospitales, centros de salud. ¿Y qué nos dieron? Plazas de armas, parques llenos de concreto. No nos dieron salud, nos hicieron parques llenos de concreto. ¿Por qué? Para robar. Ese es el problema de Ica. Le pedimos escuelas, le pedimos capacitación de los maestros. Y nos hicieron monumentos, monumentos ridículos que en vez de honrar a nuestros incas y a nuestros héroes, los deshonran por haber construido unos pedestales colosales solo para robar.
En consecuencia, mi conclusión y la de muchos analistas es que el problema de ICA ha sido la corrupción de sus autoridades. Nos estafaron hace 10, 15 años que nos vienen estafando. No están gobernando para el pueblo, están gobernando para sus bolsillos. La corrupción es tal que hay infinidad de obras inconclusas, puentes, colegios, hospitales, y efectivamente se devuelve la plata. Hemos devuelto más de 200 millones de soles en los últimos 4 años. ¿Cuánto hubiéramos podido hacer con esa plata? Pero no, como son detectados en actos de corrupción, obviamente el Ministerio de Economía y Finanzas suspende las remesas. Y por eso es que ICA figura en el último puesto como ejecución presupuestal. Es la pura corrupción, la pura coima, lo que ha atrasado la cara oscura de ICA. Es una pena lo que nos han hecho estas autoridades. Lo lograremos junto al sillón y el sillón. Entonces, el objetivo de la región tiene que ser combatir, declararle la muerte, la guerra a la corrupción. La corrupción es un cáncer y nos está matando. Tenemos que extirparla para poder gobernar. A ese respecto, nosotros traemos 4 reformas de estilo de gestión. ¿Cómo es hoy día la estructura organizacional, el organigrama, como se le llama, de la región? Hay una mesa de partes y, por supuesto, hay 8, 10, 12 escalones para poder llegar al presidente regional. El presidente regional gobierna desde una nube a la cual nadie puede subir. Ese es el problema de los maestros, ese es el problema de los médicos, ese es el problema de los policías. Nadie llega a la nube donde trabaja supuestamente el presidente regional, rodeado de adulones. Ese es el problema de la región. En consecuencia, tenemos que eliminar, tenemos que desburocratizar al gobierno regional para que, si la prioridad es la seguridad, el presidente tiene que despachar con policías, no con asesores, directores, subdirectores y esa costra burocrática donde se gesta la corrupción. Entonces vamos a cambiar completamente la estructura de la organización de la región. Entonces, en vez de ser una estructura vertical, donde arriba en la nube está el presidente y abajo, inalcanzable, está la gente, la vamos a horizontalizar. Vamos a tener una estructura chata, plana, para que el presidente esté en la calle, ahí donde está la queja, ahí donde están los problemas. Cuando hablemos de salud, quiero despachar con médicos, no con asesores. Cuando quiera ver educación, quiero despachar con maestros, no con asesores y burócratas que adulan y confunden al presidente. Esa es la primera reforma de estilo. Vamos a desburocratizar al gobierno regional. Ya es hora de mejorar la educación. Lo lograremos. La segunda reforma de estilo es que vamos a ser transparentes. Eso que se dice y no se hace. La agenda del presidente y la agenda de sus consejeros va a ser pública para que ustedes sepan dónde está el presidente, con quién se reúne el presidente y de qué habla, qué está haciendo el presidente en todo momento. No queremos secretismos, porque ahí es donde se gesta la corrupción. Y también
Lo que vamos a transparentar es todos y cada uno de los gastos y contrataciones que haga la región. Yo no quiero que ampallen a los corruptos de la región cuando venga la Contraloría 3 años después de ocurridos los hechos y detecte frazadas sobrevaloradas, cemento sobrevalorado, leche sobrevalorada. Cada cheque que emita la región se va a publicar en el acto para que se sepa a quién se le compra, qué se le compra y, más importante aún, a qué precio se le compra, para que ustedes sean en realidad los controladores de la región y así vamos limitando la acción de las mafias y la corrupción. Esa es la segunda reforma de estilo, transparencia absoluta. Tercera reforma de estilo. Vamos a promover la verdadera eficiencia del servicio público. Todos los maltratos se van a consignar en una hoja de evaluación con el nombre y el apellido del funcionario que maltrató. Esos médicos que citan y hacen esperar 5 horas al paciente o los regresan a su casa, pues van a quedar registrados en estos formularios de maltratos. Esos maestros que venden separatas a 5 soles, sus nombres van a quedar consignados en esta hoja de evaluación que la ciudadanía va a hacer. Lo mismo con los malos policías, los malos funcionarios de COFOPRI, que no entregan los títulos de propiedad que bien se merecen los pobladores de Ica. En consecuencia, vamos a evaluar permanentemente a la gente que maltrata, los maltratadores de la región. Pero en aras de la justicia, vamos a evaluar a los buenos funcionarios públicos. En Ica hay muy buenos médicos, muy buenas enfermeras, excelentes policías. Saludo a las enfermeras maravillosas. Saludo a los maestros, a los buenos maestros. Tener todos más agua, lo lograremos con toda sillones. Ya es hora de mejorar la educación, lo lograremos junto a sillones. Estas sanciones, y así, así como vamos a sancionar a los maltratadores, vamos a honrar públicamente a los buenos funcionarios públicos como las enfermeras, los médicos, los policías, que los hay. Lograremos junto a sillones. Ya es hora de tener todos más agua. Lo lograremos junto a sillones. Ya es hora de mejorar la educación. Y hay una última reforma de estilo. La verdadera participación ciudadana. ¿Por qué se está remodelando la Plaza de Armas de Chincha? ¿Quién la pidió? Obviamente la pidió la autoridad corrupta, coludido con un contratista corrupto y no lo consultó con el pueblo. Nada se va a gastar, nada se va a aprobar sin la participación de la ciudadanía. A ver, quiero ver quién va a optar por una pileta en vez de una ambulancia. ¿Quién va a optar en vez de un palacio municipal en vez de un hospital? Eso es lo que ha fallado en Ica. No han consultado a la ciudadanía porque son unos corruptos. No quieren el visto bueno de la ciudadanía. Ellos quieren la obra para robar. En consecuencia, con estas 4 reformas, vamos a extirpar el cáncer de la corrupción que nos está matando. Lo lograremos junto a sillones. Ya es hora de tener todos más agua. Lo lograremos junto a sillones. Ya es hora de mejorar la educación. Lo lograremos junto a sillones. Vencida la corrupción, extirpado el cáncer de la corrupción, todo va a fluir. Porque Ica tiene muchos recursos y tiene muchos talentos. Entonces,
vamos a abordar el tema de la salud, tal como los expertos lo han dicho, potenciando los hospitales regionales y provinciales y dotando a los distritos de ambulancias, postas médicas que operen 24 horas al día, así como los domingos que dejan a la gente expuesta. Vamos a atender la educación, capacitando a los maestros tal como ellos lo han pedido y capacitando también a los agricultores pequeños que están abandonados, sobre todo en la tecnología del riego tecnificado. ¿Cuál es la diferencia entre el pequeño productor y el empresario agroexportador? Dos son las diferencias. Uno, el conocimiento. Eso lo va a dar la región. Nosotros vamos a capacitar a los pequeños productores en lo que es la tecnología del riego tecnificado, porque ahí está la carencia. Y la segunda diferencia es que los agroexportadores tienen acceso al agua todos los días del año y los parceleros solo cuando viene el agua de Mita. Tenemos entonces que hacer lo que hacen los agroexportadores, acceso al agua para riego todos los días del año y para que puedan tecnificar sus cultivos. Asimismo, por supuesto, lo lograremos junto al sillón y así. Vamos a capacitar técnicamente a los pequeños mineros para que operen sus pequeñas minas de acuerdo a las reglas ambientales, laborales y tributarias. Y no vamos a permitir que caigan en la trampa que les ha tendido el gobierno central so pretexto de formalizarse. El gobierno no quiere la formalización de la pequeña minería, es una trampa. Por eso le está poniendo requisitos imposibles y realmente eso no puede seguir. Vamos a simplificar el proceso de formalización de la minería y bienvenida a la pequeña minería que hace, le hace muy bien a Ica. Capacitación de pescadores artesanales para que mejoren sus procesos de crianza de conchas, extracción de algas y pesca para consumo humano. Capacitación a cocineros, capacitación a pequeños empresarios en mecánica, en soldadura, en electricidad, en carpintería. Eso es lo que la gente necesita para poder trabajar y ganar mejores salarios. Lo lograremos junto al sillón y ya es hora de tener todos más agua. Lo lograremos junto al sillón. La región es insegura. Aquí hay problemas de crímenes, de robos, de extorsiones, de violaciones. En consecuencia, como ustedes nos lo han pedido, hemos recurrido a la policía. No hemos ido a asesores o burócratas que lo único que hacen es, repito, adular a su presidente. ¿Qué dice la policía? La policía dice, señores, participen por lo menos en los consejos de seguridad ciudadana. El presidente regional nunca ha ido al Consejo de Seguridad Ciudadana, los alcaldes tampoco. Es una ofensa que le hacen a la policía, que se siente agraviada por este desinterés de las autoridades políticas. Nosotros vamos a estar presentes respaldando a la policía por lo difícil que es su tarea, pero nuestra presencia la van a apreciar. Y por el lado de la logística, no vamos a seguir esperando la inacción del Ministerio del Interior. Nos lo dicen los policías de la región. Nos faltan patrulleros, nos faltan motos, nos faltan efectivos, nos faltan radios. No hay cámaras de vigilancia, las ciudades están oscuras. Bueno, pues, la región va a suplir aquello que el Ministerio del Interior no hace. Nosotros vamos a poner los recursos para darle la seguridad. Estas elecciones marca la K. Con Sillonis y Keiko lograremos que Ica mejore.
Y el cuarto frente de acción de gobierno es la infraestructura. La infraestructura. Se viene la autopista, se viene el puerto y el aeropuerto de Pisco, y más adelante tenemos que hacer algo parecido en Marcona. Marcona puede ser un gran puerto para el desarrollo de la región y un aeropuerto en Marcona. Ya lo hemos utilizado para nuestros viajes y me parece que merecemos un aeropuerto, además del Pisco, en un lugar que está a 7 horas por tierra de Lima. Así que un aeropuerto en Marcona o en Nazca también será una prioridad de nuestra gestión. Nos gusta. Oraremos junto al sillón y ya tenemos, gracias precisamente al presidente Fujimori, carreteras de penetración por Pisco, como es la Libertadores, así como Palpa y Nazca, que llegan hasta el corazón serrano. Nos falta Ica y nos falta Chincha. Vamos a pavimentar los accesos de Ica hacia la sierra y de Chincha hacia la sierra para que la gente de Huancavelica, de Ayacucho, de Apurímac, viajen con comodidad. Además, eso le da valor a la agricultura. No se puede transportar fruta en malos caminos. En consecuencia, le vamos a dar valor a las parcelas de todos ustedes. Lo lograremos junto al sillón y es hora de tener todos más agua. Lo lograremos junto al sillón y es hora de mejorar la educación. Lo lograremos junto al sillón. Quiero también pedirle perdón sin haber sido el causante del maltrato que sufren los migrantes que vienen a Ica y tienen que invadir terrenos arenales y no reciben ningún apoyo del Estado. Es caótica la forma como tienen que venir, instalarse bajo unas esteras y tienen que pasar años para lograr el título de propiedad, la red de agua, de desagüe, si es que viene, y la electrificación. Nosotros nos vamos a adelantar, es obvio que Ica va a crecer mucho en los próximos años y van a venir miles y miles de migrantes de la sierra y los vamos a recibir con dignidad, con vivienda, con título, porque nos conviene que vengan acá y ustedes se merecen ser tratados dignos. Y me guardo para el final la gran obra para Ica, ¡el agua! ¡Vamos a traer agua! Lo lograremos junto al sillón y es hora de tener todo. Agua, agua, agua y más agua. Cuando vayamos a dormir hay que decir agua, quiero agua, quiero agua. Vamos a darle agua potable 24 horas al día a todos los iqueños. Es una ofensa que no lo tengan. Es increíble lo que han hecho con el agua potable. Es increíble porque hay agua para la gente y no han hecho nada al respecto. Y para la agricultura, vamos a hacer la presa del río Tambo en apoyo al gobierno central, que valgan verdades, por fin está tomando cartas en el asunto. Vamos a pedirle permiso y le vamos a agradecer a Huancavelica la posibilidad de traer agua de la cuenca del Pampas y lo vamos a compensar permanentemente con recursos, con viviendas, con dignidad. Así que somos hermanos. De mejorar la educación, lo lograremos junto a Sillonis. Estas elecciones márcala acá. Con Sillonis y Keiko lograremos que Ica mejore. Ya es hora. Huancavelica, Ayacucho y Apurímac e Ica, somos hermanos de agua. Por eso somos tan unidos y nos vamos a dar la mano, tanto para traer el agua como para darles trabajo y bienestar. Somos hermanos de agua. Entonces, por eso
ha calado el ya es hora. El ya es hora. Ya es hora de mejorar la salud. Ya es hora de mejorar la educación. Ya es hora de sentirnos seguros. Ya es hora de tener agua. ¡Viva Nazca! ¡Viva Chincha! ¡Viva Palpa! ¡Viva Pisco! ¡Viva Ica! ¡Viva Fuerza Popular! ¡Viva Keiko!